Continuamos conversando con el doctor Eduardo Gotró de Wynn. El tema de hoy es el cáncer de pulmón y mencionábamos entre las causas hace unos momentos el tabaco, cigarrillo, demás derivados. Pero no abordamos pues un elemento que está siendo muy popular en nuestro país en estos momentos y es la juca. ¿Qué tan incidente es pues esta nueva moda en el cáncer de pulmón? Y sobre todo que en la gente joven, que es el principal consumidor de esta fumadera colectiva, de este artefacto, fumadera colectiva. Bueno, primero que la juca es una forma de fumar. Es un engaño, es tratar de decir yo no fumo, pero yo uso juca, pero es una forma de fumar. Una de las cosas importantes que le echan a la juca es tabaco, pero además le echan otras cosas. Otras cosas que son tan tóxicas como el mismo tabaco. Porque cuando estamos hablando de la lesión que el tabaco hace dentro de la mucosa respiratoria, es un efecto inflamatorio sostenido y a veces bestial, que con una gran dosis, en el caso de juca, predispone o facilita que entonces cualquier otro tóxico haga su efecto lesivo a nivel local. Entonces, peor aún, como decíamos, la juca la están fumando jóvenes de muy poca edad. Jóvenes de muy poca edad que además se someten a largas horas, cuando están en los sitios de baile, los sitios de bebida, los sitios de compartir, o en cualquier callejón, en cualquier azotea de cualquier casa, se juntan y duran horas y horas consumiendo la juca. Además de alcohol, tabaco, le echan muchas otras cosas. En algunos le echan marihuana, le echan cocaína, o pasan luego a consumirla directamente. Porque ¿qué es lo que pasa? La juca hoy en día, en estos medios, es una de las principales puertas de entrada al fumar. Antes era el tabaco, luego la marihuana, luego la cocaína y luego otras drogas duras. Ahora se puso en la antesala la juca. Entonces los padres no le dan la importancia, a veces creen como que eso es un juguete y la juca la están vendiendo de manera libre en las calles, en los sitios comerciales, la ponen casi gratuita en muchos sitios de consumir bebida, sí, y de baile, y no le están pidiendo ni siquiera la edad reglamentaria. Fíjense, los comerciantes se cuidaban mucho de vender bebida alcohólica y cigarrillos a menores de 18 años, pero muchas veces no están teniendo esa restricción porque la juca no está regulada. Claro. Por ley todavía. Y si usted le agrega esto, en un lugar, 4 o 5 jucas, un ambiente cerrado, las consecuencias son fatales. Exacto. De hecho, hay una especie como de reggaetón que dice, pásame la juca, ponme la pastilla en la boca, dame una nota. O sea, te describe todo lo que... Es muy actualizada. Sí, claro. Todo lo que acontece. Claro. No, entonces, forma parte de un modo vivendum, forma parte de un mundo, prácticamente de una subcultura, y no se están dando cuenta que están consumiendo drogas. O, peor aún, que comenzaron un camino, un trillo. La apertura. Exacto, que es difícil. Porque una vez, o sea, ¿qué es lo que pasa con la adicción? Una vez el sujeto comienza, va a tener necesidad de ir dando pasos progresivos, aumentando la dosis o aumentando el poderío de la droga. ¿Y qué tan dañina puede ser la utilización de la juca en comparación con el tabaco? Yo he tenido 2 pacientes ya que he metido en cuidado intensivo, en la parte clínica. Y hay un caso muy conocido en la provincia oriental, en Santo Domingo Oriental, de una parejita. El novio estaba fumando juca, el novio cayó grave en la plaza de salud, estuvo en intensivo aproximadamente 7 u 8 días, no se murió de milagro. La noviecita la atendí yo de aquel lado. La tuvimos en intensivo un día, la mejoramos y luego tuvo 4 días en la clínica interna. Pues fuma juca. ¿Por qué? Como te digo, viene el efecto tóxico de lo que usa,
más la contaminación. O sea, como la boquilla pasa de mano en mano, de boca en boca, como no se esterilizan, ahí va de todo. Desde virus, herpes, bacteria, de herpes, bacilo de Koch, la tuberculosis, ahí puede ir de todo, aunado al efecto tóxico de la sustancia, que disminuye entonces la defensa de la vía respiratoria, entonces el individuo se puede caer en un cuadro agudo. De hecho, la Sociedad de Neumología ya ha hecho simposium para alertar a sus miembros, para preparar a sus miembros, de que por juca se está viendo un cuadro agudo en el cual, si el paciente incluso tiene antecedentes de hiperactividad bronquial, de asma, están presentándose con un cuadro, vamos a decirlo así, con un ataque de asma severo que se ha llevado a un par ya a nivel de la geografía nacional. Wow. Más de un paciente ha muerto, principalmente jóvenes, que vienen muy afectados y no han sido posible recuperarlo. Doctor, yo creo que hay que hacer con usted una segunda entrega, algo así como una saga de continuar, porque hay muchos temas y el pulmón es un órgano que de pronto quizás uno no le da toda la importancia que tiene y es quien se encarga de mantenernos vivos. Ya que dices eso, antiguos profesores hablaban de que los pulmones eran el basurero del organismo. ¿Por qué? Porque todo lo que entra, no estéril, no respiramos aire estéril, cae en los pulmones. Pero no solamente eso, todo lo que entra por la boca o por cualquier vía, al final pasa por los pulmones. Mire, ya nos quedan minutos tan solo de este espacio, porque el tiempo ha sido muy breve para esta conversación tan interesante con usted. ¿Cuándo yo debo de poner la atención a una tos? Inmediatamente pase de 3 a 5 días. Y usted no tenga una causa previa, usted es asmático, rinítico, alérgico, conocido, vaya, porque un signo de tos puede ser alarmante. De hecho, a la tos le dicen el perro guardián de la vía respiratoria. Si usted está tosiendo, hágale caso, porque puede haber algo serio. Pues finalmente, una última recomendación para todas las personas que puedan prevenir el cáncer de pulmón. Higiene respiratoria. Respirar aire puro y empezando por el tabaco, que es la droga popular, la droga lícita. El que vende tabaco vende droga. Evitarlo. Evitar eso es parte de la gran higiene respiratoria. Así como hay una higiene digestiva, hay una higiene dental, hay una higiene respiratoria. Respirar aire puro y principalmente no contaminación y no tabaco. ¿Cómo respiramos aire puro, por ejemplo, en ciudades como la nuestra, donde hay tantos vehículos, el humo característico de la ciudad? Efectivamente. Hay contaminación intradomiciliaria y extradomiciliaria. De eso podríamos hablar de todo un programa. Todos esos carros públicos que están contaminando el ambiente. Vamos a hacer un segundo programa. Esto, y el tema también que me apasiona, el tema de las asmas. Sí, del asma. Sí. Y también, doctor, breves, en segundos tan solo, eso de que si tengo algún síntoma de gripe o resfriado, lo que fuese, una tos, yo me automedico. Mira. Usted tiene más colegas en este país. Somos 10 dominicanos. Usted tiene 10 millones de colegas. Claro, en la automedicación está el peligro, el gran peligro. Porque precisamente gran parte de las enfermedades respiratorias debutan o se expresan casi de la misma manera. Pero el especialista acucioso, el médico dedicado, discrimina y entonces hace un buen diagnóstico. Vaya al médico, que ellos estudiaron, ¿cuántos años? 12, 10, 12 años, no fue de gratis. Yo tengo no 19 sé. Años. Imagínese. No se lleve de la vecina que anda recomendando cebolla con miel y tómate rábano. Tómate ese medicamento, sí. Ese jarabito que a mí me sanó. Ese té de sábila con no sé así qué. Es. Pues Mildred, un placer para nosotros terminar esta edición del Tribunal de la Tarde, un compromiso para el doctor Eduardo Botro de Wynn de volver a acompañarnos en este escenario. A ustedes, como siempre, un gran abrazo y será hasta mañana. Bye, bye. Chao.